¿Hay una entrada en la Gran Esfinge de Egipto? Cuando recién fue descubierta, la Esfinge tenía un agujero en la cabeza que parecía ser algún tipo de entrada. Sin embargo, esta entrada fue sellada hace ya mucho tiempo sin dar ningún tipo de detalle, hasta que un documental en los años 90 dejó ver esta imagen. Una especie de puerta o escotilla fue colocada para ocultar lo que había dentro. Varios radares determinan que la Esfinge tiene cavidades en su interior. Además, numerosas teorías apuntan a la existencia de túneles y cámaras dentro de esta estructura. Si realmente los egipcios la construyeron sin nada dentro, ¿para qué crear una entrada? ¿Y por qué no existe ni una sola imagen que enseñe hacia dónde conducía? Es por esto que me pregunto...